cante es muy importante en el flamenco porque, como veis, tanto la guitarra, las palmas o el baile están durante una época muy grande a las órdenes del cante, ¿no? Todo a lo que decía el cantador. Y el flamenco ha nacido a través del cante, ¿no? Es muy importante conocer bien el cante, también el baile hoy en día por el ritmo, y conocer las diferentes versiones o especialidades de la guitarra flamenca, ¿no? Bueno, en esta época surgen los famosos cafés cantantes, donde los flamencos tienen un sitio donde expresar su música y que la gente pueda ir conociendo poco a poco el flamenco, ¿no? Ya a finales del siglo, de este siglo XIX, pues aparece para mí el primer guitarrista súper importante, el primer guitarrista que cambia, que revoluciona no solo la guitarra, sino el flamenco, que fue don Ramón Montoya, ¿no? A través de Ramón Montoya, la siguiente generación, muy próxima a él, pero un poquito más jóvenes, pues sigue Sabicas, Mario Escudero, Esteban de Sanlúcar, que digamos, sobre todo Mario Escudero y Sabicas continúan en la escuela de Ramón Montoya, ¿no? Y aparece otro genio de la guitarra. Bueno, todos estos que voy diciendo son genios, pero dentro de los genios, pues un poco más, el niño Ricardo, que estaba comentando que Sabicas, Mario Escudero, sobre todo esa generación, pues están muy influenciados por Ramón Montoya, ¿no? Pero Ricardo crea un estilo propio, ¿no? Una forma de tocar totalmente personal. Si Ramón Montoya era más concertista, aunque también acompañaba al cante, porque en aquella época es lo que se hacía más, el niño Ricardo se vuelca más o se va más por el acompañamiento al cante, ¿no? Entonces, crea y deja cantidad de falsetas, de variaciones, para las siguientes generaciones que van a seguir pues, estas escuelas, ¿no? Ramón Montoya, Ricardo, etc. Y aparece Víctor Monge Serranito, aparece Manolo Sanlúcar, y aparece, dije que el primero era Ramón Montoya, el otro punto donde se sucede otra revolución a nivel total, guitarra y flamenco, es Paco de Lucía, ¿no? Un luthier de Almería, Antonio Torres, pues encuentra o da con el prototipo de guitarra flamenca que hoy se hace, ¿no? Esta es una guitarra de Conde Hermanos, pero una guitarra totalmente tradicional flamenca, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que tener? Pues en cuanto al sonido, primero, una guitarra flamenca tiene que tener un sonido muy rápido, pero que a la vez muera enseguida, ¿eh? Para que a la hora de rasguear no se formen pelotas de sonido ni todo esto, ¿no? Brillante, un sonido brillante para que entre esas voces que hemos dicho y esos sonidos oscuros de las palmas y etcétera, pues se aprecie un poco mejor, ¿no? ¿Cómo consiguieron esto? Pues dos cosas o tres. Primero, la madera. Utilizan la guitarra tradicional flamenca, que es esta, pues los aros y el fondo es de ciprés. La tapa armónica es pino abeto. La caja, donde se mueve el aire cuando movemos las cuerdas, pues es más estrecha que una guitarra clásica o que existía en aquel momento. Es decir, esto es más estrecho. También las cuerdas están un poquito más pegadas para... El sonido no es tan limpio, es un poco cuando rasgueamos, pues que suene un poco más percutido, etc. Independientemente de lo que le ponen por dentro, esos baletajes que también influyen, el grosor de la tapa, todo esto, pues hace que la guitarra tenga ese tipo de sonido, de timbre.
La técnica ha cambiado mucho, luego voy a hablar de esto, ¿no? Ha evolucionado y hoy no se rasguea como rasgueaba Ramón Montoya, ¿no? Hoy se rasguea incluso todavía más percutido, ¿no? Pero veis, cuando yo rasgueo de este tipo de sonido, pues suena como si disparase, ¿no? Taca, 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 ¿no? Pero enseguida desaparece, no crece el sonido, digamos, ¿no? Esa es un poco la característica que debe tener una guitarra flamenca cuando hacemos las escalas o hacemos el pulgar, siempre atacando, siempre apoyando, pues un poco necesitamos ese sonido seco que dispara enseguida, pero y luego cuando, por eso cuando estamos acompañando al cante, pues que el rasgueado pues enseguida pare. Cuando la guitarra se incorpora al flamenco, vuelvo a decir, para acompañar al cante, pues utilizaba principalmente dos técnicas. Una, el uso de los rasgueados, ¿no? Para llevar el compás y acompañar a los cantaores. Y luego, entre cante y cante, pues hacían su pequeña intervención, sus pequeños solitos, donde hacían su falseta y sus pequeñas cositas para que otra vez volviera el cantador a hacer su otra letra, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pienso que las dos técnicas que más caracterizan a la guitarra flamenca es el uso de rasgueado, sin duda, y el uso del pulgar, donde utilizamos también una técnica propia y única, que es la alzapúa que la hace la guitarra flamenca, ¿no? El uso del pulgar, hoy en día, la técnica se considera mejor es el uso del pulgar ayudado de este movimiento que llamamos de muñeca, ¿no? Es decir, el uso del pulgar simplemente utilizando el dedo, es decir, imaginar que sujeto aquí la mano y hago así. Bueno, se puede hacer en un momento dado, para hacer cuatro notas, etcétera. Pero si queremos tener potencia y velocidad, tenemos que soltar la muñeca. ¿Veis la diferencia? Esto es muy importante, ¿eh? Esto es fundamental para conseguir lo máximo de esta técnica, el pulgar, ¿no? Primero, siempre apoyado, tocamos. En el flamenco, lo de siempre, cuando diga siempre, no es siempre, pero casi siempre. Es simplemente relajar la mano, la muñeca la doblamos, la sacamos para afuera y decimos movimiento de muñeca, pero en realidad es el antebrazo el que gira, ¿no? Que estamos girando el antebrazo. El sonido, pienso que es mejor siempre utilizar un poquito justo un poquito de carne y la uña, ¿no? Para que entre la yema y la uña, pues tengamos un sonido más cálido. El alzapúa, como sabréis, es un movimiento que hacemos con el pulgar donde emulamos de alguna manera a la púa, de la guitarra eléctrica o de la púa que conocemos. Y en teoría son dos movimientos. Un movimiento donde giramos la muñeca y tocamos desde la parte grave del acorde que vayamos a tocar hacia los agudos. Y el otro movimiento, al revés, el reverso, volvemos a girar en orden inverso la muñeca y volvemos a tocar la zona de lo que estemos tocando, el acorde o la melodía, ¿vale? Bueno, hasta ahí es fácil entender, pero el alzapúa no deja de ser un acompañamiento a ciertas melodías. Es decir, el alzapúa por sí solo, así, no
se utiliza. Vamos combinando entre un movimiento de alza púa, que son los dos que he explicado, y otro, pues hay una, dos, tres o cinco notas, que es esa melodía, que es lo que tenemos que oír. En la alza púa, importantísimo, tiene que estar escondido detrás de la melodía. O sea, estos dos movimientos tienen que estar muy detrás de la melodía. Y os pongo un ejemplo. Imaginar esta melodía. ¿Vale? Una melodía como otra cualquiera. Una melodía limpia, sequita, solamente nota a nota. Si yo a esta melodía le añado una armonía y le voy intercalando alguna alzapúa de vez en cuando, pues la cosa, esa melodía desnuda, la vamos a vestir y no va a parecer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a tocar la melodía para que la memorizar la melodía, porque después la tenéis que escuchar si hago bien en alzapúa. La melodía está ahí. Y el arzapúa y los cuatro acordes que he puesto, pues le han dado una vida que no la tenía. Sin embargo, si yo ejecuto esa arzapúa a lo bestia y sin control, pues me la puedo cargar. Puede sonar algo parecido a esto. Bueno, muy exagerado, ¿no? Pero algo así. Vale, entonces, es fundamental que conozcáis esto. Bien, ¿cómo ejecutarlo bien? Pues mirad, desde donde. Imaginar una partitura que pone que el alzapúa lo tenemos que tocar sobre este acorde y en la partitura está escrito la, fa, la, si, mi, ¿no? Las cinco notas. Pues nunca tienen que sonar las cinco notas. Siempre las primeras más graves, del acorde o donde esté la melodía. Incluso me atrevo a decir que cuando vamos muy rápido suena una nota, nada más. O sea, pero como mucho pueden sonar tres, como mucho. Si fuera muy rápido, por ejemplo, no oís apenas el acorde, ¿no? De la otra forma, primero, ensuciamos la melodía. Segundo, no tendremos velocidad porque el pulgar va a hacer mucho recorrido, tiene que volver a subir y es imposible. Entonces, esos pequeños detalles, que son grandes detalles, es los que os decía antes, que os podéis tirar horas y horas trabajando el alzapúa, o otra cosa, mal, y resulta que con un pequeño análisis o una pequeña corrección, pues solucionamos, bueno, hay que trabajarlo después, ¿no? Pero este punto. Entonces, primera cosa, si yo imaginar, vamos a imaginar que la melodía va a ser la escala cromática. ¿Vale? Y que a cada nota le voy a añadir una alzapúa a partir de un acorde que va a ser este. Yo me encuentro en la partitura el mi y este acorde. ¿Vale? Fijaros. ¿Cómo lo conseguimos? Bien, con el movimiento. Si yo giro ahí, no suena más. Si tiro para abajo, entonces sí, pero si hago este movimiento, lo más difícil es lo que viene ahora, porque casi todos los que empiezan a hacer alzapúa hacen así y cogen las cuerdas desde aquí, ¿vale? Entonces, ese movimiento hay que mantenerlo en la zona grave de donde estemos tocando. Si fuéramos más rápido o más notas, suena muy poco, el la y el re un poquito y no mucho más. Cualquier músico, y no vamos a ser menos nosotros, tenemos que trabajar con el oído porque la mayoría de las veces, y nos nombramos todos, cuando tocamos no nos escuchamos. Nos oímos, pero no nos escuchamos. Entonces, hay que prestar atención. Si suena esto o suena esto,
Yo siempre le digo a los alumnos que una vez que salen de casa, él es alumno y también es su propio profesor, porque luego, hasta que lo vuelvo a ver, él se tiene que corregir en su casa. Entonces, para corregirse, se tiene que escuchar. Antiguamente se rasgueaba más con un sonido más liviano, o sea, no tan percutido como hoy. Por ejemplo, un rasgueado por soleá más antiguo. Que me voy a hoy. Escucháis el sonido, ¿no? Hoy más se tiende a hacer esto. Más percutido. Y antes, no quiere decir que eso también se toca hoy, ¿no? Pero que el sonido que más prevalece hoy es más percutido. Para conseguir el efecto más potente percutido, pues lo que considero mejor es lanzar el dedo desde el pulgar. Entonces, cuando sale con fuerza, impacta y suena fuerte, ¿no? Escuchar lo que suena. Es importante que suene esto y que no esto. Hay mucha gente que rasguea y no le saca el partido a los rasgueados. Debe sonar principalmente, salvo excepciones, la zona más grave del acorde. O sea, si yo hago esto, está sonando esto. Pero si eso mismo lo hago así, el grave ha desaparecido. Vale, pues eso es, hay que darle mucho valor, entonces hay que saber colocar la mano para sacarle. Si yo, veis, este dedo lo pongo así, ya la quinta no va a sonar. O lo puedo conseguir, pero ya la forma, estoy convencido, más fácil, es doblar el dedo para atrás, dejar espacio y lanzar los dedos desde aquí. Entonces, el dedo va a impactar por fuerza aquí. El rasgueado más primitivo era el que se utilizaba, hoy se utiliza pero menos, con cinco dedos. También se utiliza y es bonito y en un momento dado queda muy bien, ¿no? Que es en pulgar y luego todos los dedos, mover todos los dedos, deslizar los dedos sobre las cuerdas. No golpearlos, no hacer, sino... Y con este movimiento. Se ha sustituido hoy por dos tipos de rasgueados. Uno, que es el mismo, pero quitando dos dedos. O sea, pensar que pulgar y en lugar de los cuatro, solo anular e índice. Pero de la misma forma, o sea, deslizando, no golpeando. Si intentáis golpear, esto nunca os saldrá. Sino... No, la diferencia es que le hemos quitado dos dedos, y suena más ligero y más rápido, por lógica, ¿no? Con 5, con 3. Esta es la forma más usual. Hay guitarristas que lo hacen con el meñique, estos tres. Y Víctor Monje Serranito lo hace con el medio. Yo de los. Creo que es el único que he visto. Y tiene un rasgueado fantástico, maravilloso. Hay muchos tipos de compases en el flamenco, pero el más característico, el que todos habéis oído hablar, es el compás de 12, el más complejo, el más primitivo, es un compás, voy a intentar explicarlo un poco rápido, pero también que lo entendáis, es el más importante para mí, porque ese compás de 12 lo utiliza en la soleá, lo utiliza la soleá por bulerías, las alegrías, la bulería, lo utilizan de otra manera la siguirilla, la guajira, la petenera, etc. O sea, hay muchos estilos que utilizan este compás. Bueno, es imposible en un ratito explicarlo, pero lo importante de este compás es que tiene 12 partes, 12 tiempos,
y que tienen una acentuación irregular. No, esos 12 tiempos, ya el hecho de que sean 12 tiempos ya es un compás difícil de dominar, porque no es lo mismo un compás que va continuamente a 3 o a 2 o a 4 que un compás de 12, ¿no? Pero además de eso, para los que no habéis, os habéis formado en otras músicas que no son flamencas, tiene otra dificultad, que ese compás de 12 lo dividimos en dos mitades diferentes. La primera mitad lo dividimos en acentuaciones cada 3 y la segunda mitad cada 2. Pero, además, otra dificultad. Nosotros vamos, intentamos complicar todo mucho, parece ser. Cualquier músico, pues, le dices un compás de 3 y automáticamente piensa un, el 1 es la parte fuerte, ¿no? 1, 2, 3. O es un 2x4, 1, 2. Pues aquí al revés, la última. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, eso que para nosotros que lo hemos aprendido así la música, pues nos parece lo más normal del mundo, pero alguien que está haciendo lo contrario durante años, ahora le dices que tiene que acentuar la última, dice, ¿cómo es esto? Pero hay una forma de, o mejor dicho, mi forma de enseñar este compás. Yo antes de enseñar una soleá, a un guitarrista le enseño a que toque un poco las palmas, no que sea un maravilloso palmero, pero que sienta, que empiece a interiorizar el ritmo. Entonces, os recomiendo que mentalmente penséis en dos partes. La primera, cada 3, pero en 3 flamenco, ¿eh? Entonces, si yo pienso en 3, digo pa, 2 veces 3, pam, 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 y lo repito, como si un eco me lo repitiera. Tan, 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 tan. Ni siquiera pienso en números, ¿eh? Porque el fin de esto es tocar sin pensar en números. Podemos contar para situarnos en un momento dado, pero lo que se tiene que quedar dentro es que si yo hago pam, 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 y lo repito. Dentro de eso podemos practicar muchas rítmicas. Ta, ta, tan, 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 tan. O y pa, pa, pam, pam, por ejemplo, ¿no? Los silencios, es muy bueno que dejéis partes en silencio para ir poco a poco dominando. Y la segunda mitad, cada 2. Un 2 flamenco, que sería el 7-8, pero pensar en lo siguiente. Son 3 veces 2, pero pensar en 2 veces 2. Pam, 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 pam. Solo ahí. Hemos llegado al 10. No hemos llegado todavía al final. Entonces, si yo hago 2 veces 3, 2 veces 2, resulta que estoy haciendo tan, 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 2 veces. Y ahora 2 veces 2. 1, 2. Interiormente digo después, 1, 2, como diciendo, esto es lo último ya. Y separo un compás de otro, porque si yo estoy todo el rato así, y sobre todo cuando no se controla, todo el rato, llega un momento que, uy, ¿dónde estoy? Ya no, me he despistado, pero si, 1, 2, eso significa que vuelvo a comenzar otra vez, con rítmicas diferentes, ¿no? Y interiorizar eso. Y es muy importante para un guitarrista saber el ecuador del compás, porque no vamos a entrar aquí ahora en cientos de cosas que hay, pero normalmente lo utilizamos mucho. Yo puedo tocar hasta el 6, fórmulas rítmicas, por ejemplo, de soleá. Ese es el 6. Y ahora tenemos melodías que tocamos, improvisamos, del 7 al 10. Y hago 1 y 2. 1, 2, 3. O ahora voy a cambiar. Siempre controlando la primera mitad y la segunda. Tenemos los tangos. Los tangos es un compás de 4. En teoría es un 4x4. Pero es una cosa, es un ritmo curioso, porque un 4x4, la parte más importante es, o que más acentúa, es el 1, ¿no? Pero nosotros cuando cerramos el compás le llamamos
a terminar una frase bien melódica, bien, cerramos en el 3. O sea, de repente el 3 se convierte en la parte más fuerte. Por ejemplo, si yo hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ese último acento es el 3, ¿no? Lo hago cada X compases cuando pretendo cerrar algo, o bien una frase rítmica, una frase melódica, con el cante, con lo que sea. Diferencia entre soleá y soleá por bulerías. La soleá, más o menos, se toca a 90 el pulso rítmico, más o menos, alrededor de 90. La soleá por bulería, pues ya subimos a 150, 160, si es una soleá por bulería lentita puede ir a 140, depende, ¿no? Y ya la bulería a partir de 200 para arriba, ¿vale? Claro, eso también genera otras rítmicas y otras formas de tocar. No es lo mismo tocar a 90 que a 240. Claro, lo que podemos tocar no es lo mismo, ¿vale? También hay otra diferencia, las tonalidades. Las tonalidades en el flamenco crean una personalidad muy singular, ¿no? Que no ocurriría si el instrumento no hubiera sido la guitarra y hubiera sido el piano, por ejemplo, ¿no? La sonoridad es muy distinta, ¿por qué? Porque se producen tensiones diferentes. Si yo hago este fa levantando la cejilla, se produce aquí dos tensiones, una onceava y una séptima mayor, que no se producen en otro sitio, ¿eh? Por ejemplo, si toco por medio, aquí es otra sonoridad. Si toco la taranta, que ahora hablamos un poco, es otro sonido, ¿no? Etcétera. Entonces, en teoría, esas son sus tonalidades primitivas, pero hoy una de las cosas que se está utilizando mucho es tocar cualquier toque en cualquier tonalidad, ¿eh? Antes la bulería se tocaba siempre aquí. Podemos tocar en una tonalidad que antes tenía la exclusividad del toque de taranta, ¿no? Pero hoy estamos tocando. Al principio en el flamenco existían, años del flamenco, se forman o se canta y se toca en dos tonalidades. En mi flamenco, digamos que está basado en el modo frigio, y frigio mayor. Disponemos de dos terceras, una menor y otra mayor, y jugamos con eso, ¿no? Es un modo frigio donde el primer acorde, que en teoría debería ser menor, lo convertimos en mayor. Y tenemos como tónica mi mayor y como dominante flamenca segundo grado, que sería fa, ¿ok? Que está a distancia de una segunda menor. Bien. La otra tonalidad que se canta al principio es la que conocemos como por medio, que es la flamenco, ¿eh? La misma cosa, el modo frigio de la, que este acorde lo convertimos en mayor, y en tónica, dominante flamenca, si bemol. Vale. Fijaros qué curioso, el mi se convierte en una nota pedal, está siempre. Un sol sexta. Y en la menor, el cuarto grado, que son los cuatro grados más importantes de la tonalidad, en orden descendente, es decir, 4, 3, 2 y 1. En mi. Siempre está. Claro. En cada acorde es una tensión diferente. Pues esto ocurre en la mayoría de las tonalidades. Fijaros aquí, por medio, por la flamenco. La tónica, la novena bemol, igual. Eso es un adorno
si yo toco por bulerías así, no es lo mismo que si toco. Y luego los apagados, este tipo de adornos que son un poco personales, ¿no? Primer acorde, igual, en teoría es un la con novena bemol, el si bemol, el... Fijaros, aquí hay varias opciones. Esta es la más habitual. Es un si bemol que no tiene quinta y que tiene una cuarta aumentada. El do mayor no lo hacemos, también lo hacemos así, ¿no? Pero normalmente lo hacemos con séptima y novena. Y el re menor, que en teoría es este, pues hacemos un re algunas veces con el fa y otras veces con el mi, la mayoría de las veces. El mi sigue estando por sigrillas. Por tangos. Por todo, bulerías. Etcétera. Pero esta es maravillosa. Esta tonalidad. Estamos tocando un tono más alto que en mi. Pero claro, en la época de Ramón Montoya se utilizaba mucho el acorde, o sea, la triada completa más estas dos notas, ¿no? Después se quitó este dedo, se tiende a tocar más con la novena bemol, pero sin tercera. No está la tercera. Segundo grado, otra vez la primera al aire. Tercer grado, la mayor. Le podemos meter otras tensiones, séptimas, novenas, pero la mayor. Y el si menor también lo utilizamos mucho con el mi. El verdial es el origen del fandango y a su vez de los cantes libres, por la estructura que tiene, ¿no? Que es... nos llevaría un buen rato y no voy a entrar en ello. Ritmo a 3, 3-3, hay muy pocos, porque el fandango y la sevillana, aunque se ha escrito en las pocas cosas que había antiguamente de partitura a 3, para mí no es un 3, es un 6. O sea, el fandango es un ritmo de 6. Podemos decir que cada 2, 3 por 4 es un compás, por lo tanto es un 6 por 4. Okay. El compás del fandango, para que lo escuchéis, pues es este. Eso es un 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sevillana utiliza el mismo compás. Lo que pasa, la diferencia es... hay varias diferencias, pero el compás es el mismo, pero se utiliza un poco diferente, ¿no? Y la sevillana es el único estilo que tenemos en el flamenco, el único, que tiene un número exacto de compases siempre. A los flamencos, muchas veces la llamada música culta, entre comillas, pues de alguna manera nos han tenido ahí porque no sabemos música, porque hemos tocado siempre de oído, como si un músico no tuviera que tocar de oído, ¿no? Si, es lo que hay que hacer, tocar con la oreja, ¿no? Y eso, bueno, quizás musicalmente, también digo entre comillas, pues no hemos estado tan formados como otros músicos, que hoy ya se va teniendo otra preparación también, porque es importante. O sea, yo soy de los que dicen que hay que formarse y aprender música y cuanta más músicas conozcamos, mejor, ¿no? Pero en aquella época
Pues será muy, muy difícil, además, por eso hay tantas personalidades en el toque, ¿no? Porque cada uno se inventaba su falseta, porque como el otro se escondía para o no te la quería enseñar, entonces tú tenías, a base de verle, pues le pillabas dos detalles y al otro otros dos, y se creaban sus propias falsetas, y había una variedad de toques muy personales que hoy poco a poco están desapareciendo, porque está todo más influenciado pues, por el que lidera en ese momento.